Viajes. Desarrollo profesional. Pasión. Vivir español con Carolina Diniz. Siempre los miércoles a las 8. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, muchachas. Hoy nosotros haremos un viaje especial. Nosotros vamos a conocer un país poco conocido entre los brasileños. Yo soy Carolina Diniz, tu profe de español, y nosotros con el programa Vivir Español queremos presentarte Honduras. Queremos que seas fluente en español, que aprendas a hablar este idioma con naturalidad y que conozcas la cultura de los países donde podemos hablar español. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós teremos uma viagem especial, como todas, na verdade, não é? Mas iremos a um lugar que é pouco conhecido pelos brasileiros. Nós visitaremos Honduras, um país singular, com uma natureza exuberante e pessoas maravilhosas. Quem nos apresentará Honduras será o hondureño engenheiro agrônomo Henry Leonel, e ele vai contar pra gente das peculiaridades desse país tão bonito. Como vocês já sabem, eu sou Carol Diniz, tu profe de espanhol, e nós aqui no programa Vivir Espanhol queremos te pegar pela mão e te levar à fluência em espanhol. E não só apenas falar espanhol, queremos que você tenha experiências únicas, que aprenda, que veja, que sinta cada lugar onde você pode falar espanhol, que se conecte de verdade. E se esse programa é realmente muito legal para você, eu gostaria que você compartilhasse. Pega aí no seu celular e começa a chamar todo mundo para participar da live com você. Tem um botãozinho aí embaixo que é um compartilhar e você pode clicar nesse compartilhar e mandar para as pessoas lá no grupo do WhatsApp, para sua família, para os seus amigos. E assim você está ajudando que mais pessoas participem da nossa live. E damos lá buenas noches, sí? A Osman, Débora, Madalena, María, Luciana, Raquel, todos ustedes muy bienvenidos. Esse programa também é transmitido pelo Instagram e pelo YouTube. Pessoal do Instagram que puder e quiser vir para o YouTube, porque aqui a tela é melhor, então a sua experiência vai ser melhor, tá bom? E de qualquer forma, deixe sempre aí o seu joinha, curta a nossa live, porque é importante que vocês participem conosco. Lembrem-se, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e chame outras pessoas, convide outras pessoas para se inscreverem também, para que a gente possa formar aqui uma grande comunidade de trotamundos, não é? E lá no Instagram também sempre tem dicas e assuntos relacionados à aprendizagem da língua espanhola que você vai poder aproveitar. Combinado? Mais um convite no nosso grupo do Telegram, é o nosso lugar de contato. Ali eu coloco algum material extra das nossas aulas, sugestão de vídeo, filme, música, os convites para as lives. Então ali é o nosso meio de comunicação também, grupo VIP exclusivo para vocês que estão aí participando desse projeto conosco. Ah, buenas noches, Eduardo, buenas noches, Ananda, todos los que están llegando aquí, sí, que se sientan a gusto, siéntanse en sus casas. E eu quero saber o quanto vocês sabem sobre Honduras. Durante essa semana eu estive colocando lá nos meus stories, né, algumas perguntinhas e também acabei dando algumas já pistas, dicas sobre a Honduras. E eu gostaria que você me ajudasse agora. Quero saber quais são os seus conhecimentos, porque depois que nós terminarmos essa live, você vai ver o tanto que você aprendeu. Porque, pelo que eu vi, pouquíssimas pessoas conhecem sobre esse país da América Central. Dos que estão presentes aqui,
Quem conhece Honduras? Quero saber. Só o Henry que não pode responder, né, Henry? Muito bem. O resto do pessoal, quero saber. Yo conozco Honduras, sim? E no Instagram, a Marina vai servir de modelo. Tudo que a gente for perguntando, respondendo, escrevendo, vai ser pelas mãos da Marina no Instagram e pelas mãos da Raquel no YouTube. Então, não tenha medo de escrever, tá? E confira o que elas estão escrevendo também, porque o chat é o nosso meio de comunicação aqui da live. Na live, nós treinamos a nossa compreensão auditiva, não é? Nós escutamos, nós repetimos, porque a professora que manda você repetir em voz alta, para que você possa treinar a sua aprendizagem e começar a ficar mais à vontade ao falar espanhol, né? Trabalhar a musculatura do rosto, tudo isso é muito importante. E além disso, você também trabalha a escrita, quando você coloca aqui as suas perguntas, a sua intervenção, a sua participação, e também checa a leitura, quando você lê o que Raquel e Marina estão escrevendo. Então a gente acaba trabalhando até aqui numa live, né, num programa onde a gente não está tão centrado no ensino da língua, nós conseguimos trabalhar as quatro habilidades tão importantes para que você alcance a fluência em língua espanhola. Muy bien, yo no conozco. Ah, e a gente vai lembrar que conosco, sí, se escribe con Z, con la Z de zorro, todavía no la conozco. Ah, hola Wagner, pronto conocerás, te va a gustar muchísimo. Ananda tampoco conoce, muy bien, perfecto. Entonces, igual quiero que me contesten. Entonces, la primera preguntita. País que no hace frontera, solo un instante, país que no hace frontera con Honduras. Nosotros sabemos que Honduras está en Centroamérica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál de estos países no hace frontera con Honduras? ¿Ah? ¿El Salvador? Repite, ¿El Salvador? ¿Cuba? ¿Guatemala? ¿Nicaragua? Este está muy fácil, ¿verdad? País que no hace frontera con Honduras es Cuba. Repite, el país que no hace frontera con Honduras es Cuba. Sí, hay que repetir en voz alta. Sí, seguimos. Muy bien, los felicito. La primera ha sido fácil. Fíjense aquí el mapita. Tenemos, sí, Centroamérica, luego tenemos Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Y Cuba está aquí. Cuba no hace frontera terrestre, ¿verdad?, con ningún país, porque es una, ¿quién se acuerda? Isla. Nós já fizemos um programa sobre Cuba. Se você não assistiu, volta lá no canal e assista ao nosso programa sobre Cuba, porque vale muito a pena. Requete interessante. Próxima pergunta, capital, ¿cuál es la capital de Honduras? ¿Managua, Santo Domingo, Tegucigalpa o Buenos Aires? Es casi un trabalenguas. ¿Sí? A ver, Cuba es una isla. Muy bien, perfecto. Todos contestaron muy bien la primera pregunta. Quiero saber ahora, ¿cuál es la capital de Honduras? ¿Sí? A ver, la capital de Honduras es Tegucigalpa. Repitan, la capital de Honduras es Tegucigalpa. Y faz un L bien grandão ahí, bien bonito para mí, ¿tá? Vocês vão escutar o Henry falando. Como que ele fala bonito e a gente tem que fazer igual, ó. A gente escuta e repete. Combinado? Deixa eu ver se eu já marquei aqui o meu, deixa eu fechar então. Vamos para a próxima. Su sitio arqueológico más importante. Nosotros sabemos que de los pueblos precolombinos teníamos ahí los incas, aztecas y mayas. ¿Cuál es el sitio arqueológico allá más importante? ¿Quién sabe? A la una, a la dos, a la tres. ¡Ah, muy bien! Lo ha hecho bien. ¿Quién ha dicho? Maya. ¿Sí? Entonces, su sitio arqueológico más importante es Maya. Muy bien, escriban ahí. Escriban también la frase si quieren. Esta frase que les pido que repitan, pueden escribirla ahí
porque así nosotros vemos y si hay algún error, Raquel la corrige, sí, porque a veces yo no veo aquí. Raquel y Marina tienen esta obligación, entre comillas, entre aspas, ¿no? Que a gente, si a gente vira un erro, ahí a gente corrige porque es el objetivo, ¿no? Aquí son las ruinas de Copán, el sitio arqueológico maya. Qué lindo, ¿verdad? Su población es casi totalmente el 97% chancharán, católica, protestante o budista. Y quiero que digan di, budista, ¿sí? Por algo elegí esta, porque el brasileño quiere hablar di, budista, ¿no? Y de con i en español es di, budista. Su población es casi totalmente católica, el 97% dicen, ¿sí? Que son católicos. A ver los que están ahí acertando, ¿lo están haciendo bien? ¿Cómo están? Quiero saber. Los productos que más exportan son, a ver, banana. Sí, Carol, banana, muy bien. Azúcar, también. Café, muchísimo. Aceite de palma, también. Estos son los principales productos exportados por los hondureños. Repitan, banana, azúcar, café, con E, café, aceite de palma, aceite de dendê. ¿Sí? Bien, aceite de palma. Sí, excelente. ¿Dudas hasta ahí? ¿O no? Quiero saber cómo les va en estas preguntas. Banana, su sitio arqueológico más importante es Maya. Muy bien, Maggie. Muy bien, Lu. Esta gente lo sabe todo. Impresionante. ¿Sí? Participen muchísimo. Y quiero saber quiénes han puesto ya un me gusta en el vivo. Oh, tem que curtir a nossa live, tá? Para a gente poder começar a ter mais engajamento e o YouTube começar a distribuir mais o nosso conteúdo. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Nós ajudamos vocês a aprenderem mais e vocês nos ajudam a divulgar mais o nosso programa, o nosso canal, para que possamos ajudar mais pessoas. E aí, eu, conversando com o Henry, eu descobri uma coisa que eu não lembro se eu sabia. Que é, sabe o nome dessa fruta? Banana, plátano ou então banano. Eles dizem banano. Eu não sabia, você sabia? Escreve aí também, porque eu quero saber se você sabia que a gente poderia falar em espanhol banano. A banana é tão importante lá na Honduras, né? E que por isso ela é, juntamente com o Equador, o maior exportador de bananas do mundo. Que faz parte da cultura deles, né? Não só da economia. E aí tem até uma música que eu vou colocar aí para vocês escutarem um pedacinho só que fala sobre el banano. Carguita vengo llegando de allí nomás de Guarumados con mi carguita que van tirando mis cuatro bueyes confiando en Dios. Con mi carguita vengo llegando para venderla aquí en la ciudad, por eso llego siempre cantando el canto alegre del bananal con mi carguita. Muy bien, ¿vieron la música? ¿Cómo es importante el banano? Hay la banana también, ¿sí? Y el banano, esta novedad para mí. Siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Gente, eu dou aula tem mais de 20 anos, sou tradutora pública, faço tradução simultânea e nunca tinha ouvido falar, pelo menos que eu me lembre, el banano. Achei lindo. Olha aqui a música que a gente escutou. E aí a gente vai só aprender aqui, eu vou destacar com vocês os verbos que estão em gerúndio, porque eles são os principais aqui, né, que tem um certo
tema que a gente pode trabalhar aqui na nossa aula. Olha, con mi carreta vengo llegando. E aí a gente já tem, olha, llegando, vengo llegando. De allí no más de Guarumados. Guarumados é um sítio, uma cidade, sim? Con mi carreta que van tirando. Tirando, fíjense, que van tirando mis cuatro bueyes. Ah, aqui é puxando, tá? O verbo tirar, a gente tem dois sentidos, pelo menos, né? Tirar, de jogar fora. Voy a tirar la basura. Vou jogar o lixo fora. E depois, a gente tem também esse aqui de puxar, tá? Tirar, de puxar. Los bueyes van tirando la carreta. ¿Sí? Entonces, van tirando, confiando en Dios, confiando en Dios. Con mi carguita vengo llegando. Carga, carregamento, ¿verdad? Carguita, diminutivo. Para vender aquí en la ciudad, por eso llego siempre cantando mi canto alegre del bananal. Bien, entonces, la gente es muy contenta, canta mucho. Henry nos lo va a contar. Então, a gente vai trabalhar agora esses verbinhos aqui que eu destaquei. Eles estão todos naquela forma que a gente conhece como gerúndio. O gerúndio, ele é utilizado para falar de ações que estão acontecendo, tá? Então, a gente vai ter duas formas para os verbos normalmente. Ando e ando. É igual no português, cantando, comendo, partindo, né? É essa estrutura, mas em espanhol, o que que acontece? É mais fácil, olha aqui, ó. A gente tem ando e ando. Er e ir tienen la misma forma. De acuerdo? Tranquilo? Entonces, vamos a ver aquí. La chica está estudiando. Repite. La chica está estudiando. Estudiando. E aí vocês vão escrever aí, tá? Raquel e Marina vão escrever para nós a frase modelo e você vai escrever depois de ter repetido em voz alta. Não é? Muito bem. E aqui? La niña está comiendo. Olha o nosso gerúndio aí com yendo. Comiendo. Repite. La niña está comiendo. La niña está comiendo. María está abriendo la puerta. Repite, abriendo la puerta. Abriendo la puerta. Tranquilo? Todo mundo está escrevendo aí no nosso chat? Eu fico aqui, ó, vigiando vocês, tá? Para saber se estão treinando. Mas a gente tem alguns gerúndios que têm uma forma irregular, tá? E aí, em vez de ser o yendo com o i, la i latina, a gente vai ter, como que a gente fala Y em espanhol? Y, com yendo. E aí, por exemplo, vamos a ver, caer, cayendo ou cayendo, sí? Leer, leyendo ou leyendo. ¿Qué está haciendo la chica? Repite, la chica está leyendo. Ou você pode falar leyendo. Não é? A gente já sabe o som do Y diante de uma próxima vogal. Vamos para o próximo. A gente também tem uma outra irregularidade que se refere a uma mudança de vogal. Olha isso aqui, por exemplo. El verbo es seguir, siguiendo. El buey está siguiendo el camino. Ok? Siguiendo. Trocou o E por I. E aí a gente sempre tem que ficar atento, porque há muitas vezes em que acontece essa troca de vogais, ok? Siguiendo, pidiendo, pedir, pidiendo. Poder, pudiendo. Aqui cambia la O por U, sí? Vamos a ver el ejemplo, sí. María está pidiendo un préstamo al banco, pidiendo, ¿sí? ¿Ah? Pudiendo yo le prestaría, pero no puedo. Bien, de acuerdo. Pidiendo, pudiendo. Pedir, poder. Tranquilo. ¿Sí? ¿Tienen dudas?
Hasta ahí, difícil. Quiero saber qué tal está. La chica está estudiando, María está pidiendo un préstamo al banco. Muy bien, excelente. ¿Sí? Todos ustedes ahí tienen que participar. Muy importante. E eu quero ver mais de 25 likes aí na nossa live. Porque, como assim a gente vai ter menos likes do que os participantes? Não dá, não é mesmo? Então aproveita aí, olha, só diminui a sua tela um pouquinho e clica aí no like, que aí você também ajuda aí o nosso trabalho. Combinado? De acordo? Tranquila hasta aqui? Ou não? Dudas? ¿Qué están haciendo tus amigos mientras estás estudiando español? Ah, eu quero saber, quero que vocês escrevam aí. E olha esse mientras aqui, palavrinha super importante que é o nosso enquanto do português, que dá a ideia de simultaneidade. Vocês estão estudando e os amigos estão fazendo alguma outra coisa, deveriam estar aqui conosco estudando, não é? Então, escreve aí. Aliás, até faz o seguinte, né? Compartilha a live com ele e fala assim, ven a estudiar. Sim? Ven a estudiar. Então, pon, ¿qué están haciendo tus amigos? Yo supongo que mis hijos están cenando. Sí? Ah, mi marido está trabajando. Quiero que pongan ahí en el chat. Deixa eu ver o que, que vocês estão fazendo. Ah, muito bem. Ananda dice, estoy amando la clase. Gerundio, excelente ejemplo, Amanda. Esta gente pone en práctica todo lo que aprende, ¿verdad? Quiero más ejemplos, chicos. A ver, ¿qué están haciendo todas las personas, tus amigos, familias, sí? A ver, entonces. Aqui para mim ainda não apareceu nenhuma frase de ninguém. O que vocês estão fazendo? Por que, que será, né? Ah, meu marido está mirando a tele mientras estudo espanhol. Ah, muito bem, perfeito. Sim? Está estudando, está mirando a tele, está haciendo, que seja, haciendo a tarefa de espanhol. Sim? Muito bem. Tranquilo este tema. Fácil, ¿verdad? Entonces quiero que escriban ahí, por favor, las frases para que practiquemos un poquitín más. ¿Bien? Y nosotros ahora vamos a ver algo especial. ¿Por qué? Estamos en un país único, en un país desconocido. Después llegaron más personas al vivo. Quiero saber si los que han llegado ya saben algo sobre Honduras, ya han estado en Honduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque Honduras es increíble, es poco conocido y nosotros vamos ahora a inmergirnos, ¿sí? A meternos en la cultura hondureña. Espero que la disfruten. Mais perguntas do que respostas. O desconhecido é nosso aliado para abrir as portas de um país da América Central, cujo povo humilde e solidário tem muitos desafios para o futuro. Riqueza é o que não falta em uma extensão territorial de um pouco mais de 112 mil quilômetros quadrados. Uma natureza exuberante, lugares paradisíacos e uma força na agricultura capaz de mudar o rumo de sua própria história. Essa nação nos presenteia com recifes gigantescos e um sítio arqueológico dos mais importantes do mundo. Sejam bem-vindos a Honduras. Você é nosso convidado para mergulhar em uma das maiores barreiras de corais do mundo. Um paraíso aos apaixonados pelo mergulho e aos apreciadores do mundo marinho. Uma variedade de quase 600 espécies de peixes em dois oceanos. Um desfrute de uma natureza abençoada. Parando um pouco para respirar, encontramos uma diversidade impressionante de fauna e flora. Um santuário natural sobre as asas da arara vermelha. Ou melhor, Guara Roja, o símbolo nacional de Honduras.
Honduras reúne história e muitas riquezas na agricultura. Foi a primeira nação continental em que Cristóvão Colombo ancorou. A moeda nacional lempira representa a resistência indígena aos espanhóis. Além da moeda, a figura do herói cacique lempira está por toda parte, em nome de Estado, portos e escolas. Na agricultura, um dos 10 maiores do mundo na exportação de café e banana, a fruta cuja relevância ultrapassa o valor econômico. A história é um dos pontos fortes nesse país, começando pelo sítio Maia de Copan, Patrimônio Mundial da Humanidade, um lugar cheio de mistérios e de extrema importância arqueológica. Um passeio imperdível. No turismo, a beleza das Islas de la Bahia encanta e surpreende os visitantes. Utila, Roatán e Guanaja, praias paradisíacas, um convite para desfrutar o fundo do mar e estar em contato com uma natureza exuberante. Desligar-se do mundo, relaxar nas águas verdes e cristalinas do Caribe, conhecer novas culturas, surpreender-se. Honduras tem o relógio de engrenagem mais antigo do mundo, mas você não precisará se preocupar com o tempo e, se tiver sorte, presenciará a chuva de peixes, um fenômeno meteorológico extraordinário que ocorre no estado de Joro. Então, se não há mais respostas, que tal mergulhar nesse país e se aventurar nas belezas inconfundíveis de Honduras e voltar de lá com suas próprias impressões? Afinal, viajar é isso, um pouco de filosofia, menos respostas e mais vivências. Um presente ao corpo, um descanso à mente e um reencontro com nossa própria essência. Honduras é um país maravilhoso, verdade? Quem aprendeu muito, escreve aí no chat, porque é incrível a variedade de natureza, de cultura, de tudo. Impressionante. Segunda maior barreira de corais do mundo. Imagina isso. Imagina você lá no Mar Caribe, vendo aqueles corais maravilhosos, aquela arara vermelha linda. Eu acho que as próximas férias, a gente precisa de muitas férias, né? Porque cada vez a gente vai para um lugar mais impressionante que o outro. O que vocês acham? Quem gostou de Honduras, escreve aí, por favor. Quero saber. Me encantou Honduras. Me encantou. Sim? ¿Sí? Excelente. Quero saber. Dejen escrito aí. E nós vamos agora a invitar a uma pessoa especial para que esteja conosco. Ahora, nosotros vamos a escribir ahí, por favor, bienvenido Henry. Henry, ¿qué tal estás? Bien. Buenas noches, Carol, muy bien. Y muchas gracias por la invitación a tu programa. Por favor, es un gusto. Tú no te imaginas el honor de poder hablar con un hondureño. ¿Sabes cuántos hondureños conozco? Uno. Te conozco a ti nomás. Y por lo que vi, poquísimas personas saben sobre tu país. Poquísimas personas conocen, tienen alguna información. Entonces, me gustaría que nos contaras lo que te parezca más interesante, lo mejor, lo que has preparado para presentar a tu país, ¿sí? Sí. Honduras es un país muy poco conocido. Ya me he encontrado con personas acá en Brasil, en las tiendas, y al identificar que soy extranjero, entonces ellos me preguntan de dónde soy cuando les menciono Honduras. Supongo que no saben ni dónde está Honduras, ¿verdad? Comienzan a preguntar dónde está ubicado y todo eso.
Entonces el objetivo de hoy es poder compartir un poco acerca de mi país. Entonces por eso he reunido algunos de los datos más interesantes para ver si se motivan a visitar Honduras. Mira, perdón, ¿qué te pareció el video? ¿Piensas que el video ya será un motivo también para que le entren ganas en las personas? Sí, yo pienso que sí. Bien, perfecto. Entonces, preséntanos Honduras. Si puedes, acércate un poquito más así para que te veamos más de cerca. Muy bien, y ahora entonces te toca. ¿Viste que en el chat la gente te dice, bienvenido Henry, saludos a Dani, Dani es tu hermana? ¿Sí? Dani puso, orgulloso de mi país Honduras, muy bien, excelente, orgulloso de ser tu hermana. Muy bien, Vivi, bienvenido Henry. Ana dijo, bienvenido Henry, Wagner, María Magdalena, Karine, Leonel, hola desde Chile, tenemos gente aquí, ay, qué lindo. Mira, qué responsabilidad tienes ahora, ¿eh? Sí. Será un gusto viajar por Honduras contigo. Sí, el gusto es Bueno. mío poder compartir. Sí. Bien, perfecto. Así que te toca. Sí. Bueno, entonces muy buenas noches. A continuación vamos a conocer una serie de datos que caracterizan a Honduras, entre históricos, turísticos, algunos datos de producción y otros datos por los cuales se conoce a nivel nacional e internacional. Entonces comencemos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una representación de la ubicación. Como les decía, la mayoría de personas con las que he conversado no conocen acerca de la ubicación. Entonces, observamos que en el continente americano se ubica en la parte central y curiosamente también se encuentra en el centro de la región de Centroamérica. También podemos destacar y observar en el mapa que es bañado por dos océanos, océano Atlántico y el océano Pacífico. Limita al sur, sureste con la República de Nicaragua y al noroeste con El Salvador y también al... limita con Guatemala. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, y también, Henry, le voy a decir a los chicos que si tienen Sí. dudas, que vayan escribiéndolas en el chat, porque así puedes ir contestándolas también a la vez, ¿de acuerdo? Chicos, escriban sus dudas, sus preguntas, sus comentarios ahí en el chat para que lo hagamos más dinámico. Interactuar con el otro es esencial, ¿verdad? Bueno, Henry. Sí, bueno, entonces voy a estar pendiente de las preguntas o comentarios Yo te o interrumpo y te lo digo, no te preocupes. Tú Sí, sigue. bueno, aquí tenemos una serie de acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia, desde la época prehispánica o antes de la llegada de Colón. La cultura que caracterizaba a Honduras es la cultura maya, como ya la observaron en el video, y también estaban los lencas y dependían prácticamente de la agricultura. Ya en 1502, en julio,
es la fecha y el año en que llega Cristóbal Colón a Honduras, en la región conocida actualmente como Trujillo. Ese acontecimiento marca la historia porque a partir de allí se empieza a conocer sobre la riqueza de los países del continente americano, y es por eso que en el siguiente acontecimiento observamos la conquista española, que fue un acto bastante violento y en el cual perdimos gran parte de nuestras riquezas, fuimos dominados casi durante 3 siglos por los españoles. Después de este acontecimiento, la cultura que empezó a dominar prácticamente ya eran mestizos, los pueblos étnicos fueron reduciendo. Y posterior a ese evento, podemos observar la conmemoración de la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821, que es compartida por los países del actual Centroamérica como Guatemala, Costa Rica, El Salvador. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver un periodo desde 1821 a 1900 en que, a pesar de haber firmado el Acta de Independencia en 1821, observamos ahí que se unieron en una sola provincia, Provincias Unidas, todo Centroamérica, y fue hasta en 1838 que se consiguió la independencia de esa provincia, y fue Dionisio de Herrera quien crea la primera constitución del país en ese periodo y que tuvo vigencia hasta 1838. Ahí tenemos también una fotografía de Terencio Sierra, que él fue el primer presidente del siglo XX. Que recibió el mandato del presidente anterior llamado Policarpo Bonilla. Muy bien. Siguiente. Mira, Sí. Eiri, tenemos aquí ¿Sí? dos personas que han estado en tu país, Débora y Dante. Mira qué bien, ¿verdad? Sí. Qué Bien, bueno. ¿En sigue con la qué regiones han historia. estado? ¿En qué Ah, regiones de Honduras? bueno, escriban ahí, chicos, dónde han estado en Honduras para que lo sepamos, ¿sí? Mientras Henry sigue con la historia. Sí. En el periodo de 1933 hasta el 2009, podemos observar que Honduras fue parte de una de las dictaduras más temibles por el presidente Carías Andino en un periodo de más o menos, casi más, un poco más de 10 años. Posterior a esa dictadura tenemos, como ya se mencionó, Honduras se caracterizó en la historia, como actualmente, por la producción de banano. La economía prácticamente dependía de la producción de banano en toda la región norte del país, pero en 1954 los trabajadores, cansados de tal vez tratos no justos para ellos en cuanto a salarios o otro tipo de condiciones, ellos se rebelaron y eso originó una huelga conocida como la huelga bananera,
en la que ellos hicieron una serie de peticiones al gobierno y lograron que se les aprobara 8 de ellas, que hoy día forman parte de lo que se conoce como el Código de Trabajo actual. Posterior a eso, ahí podemos observar otro acontecimiento que marcó bastante la historia de Honduras debido al gran daño que ocasionó, que fue el huracán Mitch en 1998, causando pérdidas incalculables, pérdidas humanas, infraestructura vial como puentes, cosechas agrícolas, entre otras. Ya en 2009, Honduras pasó por una crisis política que originó un golpe de Estado en el que fue derrocado el presidente Manuel Zelaya Rosales, y a partir de ese acontecimiento la política de mi país ha sido algo inestable. Entonces siempre hay esa sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Sin embargo, Honduras cuenta con personas con gran capacidad y que están trabajando muy fuerte por conseguir el progreso para lo que es Honduras. La siguiente. ¿Y actualmente? La forma de gobierno actual está basada en la actual Constitución de la República, que es una forma de gobierno republicana, democrática y representativa, y se ejerce por tres poderes, que está el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo. En esta Constitución se establece en el artículo 1 que Honduras está constituida como república democrática, libre, soberana e independiente, y con el objetivo de asegurar que sus habitantes gocen de lo que es la cultura, la libertad, y asimismo beneficios económicos y sociales. Y en ese cuadro, en esa tabla, podemos observar los partidos políticos que se han ido formando a través del tiempo, siendo el primer partido político el Partido Liberal de Honduras, que fue formado por un presidente de los que les mencioné, que fue el que le pasó el mandato al primer presidente del siglo XX, que fue Policarpo Bonilla. No sé si lo recuerda. Sí. Entonces, la siguiente. ¿Pasamos? Mira, dicen aquí, dice Ana, qué triste historia. La historia de Honduras, así como muchos países latinoamericanos, incluso Brasil, sí se parece mucho, ¿verdad? Si vemos y estudiamos, vemos que hay mucho en común. Sí, ahora vamos rapidito por la organización territorial, porque ya hemos visto las fronteras y todo, entonces pasamos rapidito por eso para la próxima, para el próximo tema. Sí, en esa diapositiva podemos apreciar básicamente esa gama de colores. Lo que quiere representar es la población, cuáles son las regiones menos pobladas y cuáles las más pobladas. Honduras tiene una extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados, lo que lo sitúa en el segundo país más grande de Centroamérica, siendo el primero Nicaragua,
Haciendo una comparación, por ejemplo, con el territorio de Brasil, podemos decir que Honduras es 75 veces aproximadamente más pequeño. La población actual es de aproximadamente 9.400.000 habitantes y su territorio está dividido en departamentos, siendo un total de 18 departamentos, siendo el más grande Olancho, con una extensión territorial de aproximada de 24.000 kilómetros cuadrados, que eso lo sitúa entre el municipio, perdón, entre el departamento más grande de la región centroamericana y incluso la extensión territorial también lo hace ser más grande que la región de la República de El Salvador, porque tiene una extensión aproximada de unos 21.000 kilómetros cuadrados. La capital, Tegucigalpa, como usted ya lo mencionó al principio. Otra cosa que podemos destacar es que San Pedro Sula, ubicada en Cortés, es la ciudad con la densidad poblacional más alta, y esto se explica debido a que es conocida también como la capital industrial, el área donde se encuentra la mayor cantidad de empresas industriales y hay más fuentes de empleo. Entonces las personas tienden a mudarse para lo que es San Pedro Sula y Pero, Cortés. y dicen que Sí. allá hay mucha violencia, ¿no? Sí, siempre está esa percepción que si ando descuidado, por ejemplo, por las calles, que me van a asaltar o eso. Entonces sí, se caracteriza también por esa parte, que tiende a ser corrupto también. Muy bien. Bien. Sí, la Pasamos. siguiente. Sí. Sí, por el relieve ahora. También rapidito se nos va la hora, es impresionante. Dice Ana, dice Sintra, pueblo valiente y resiliente. Y Lu dice, me gustaría saber sobre educación, ¿cuál es el nivel de alfabetismo de la población? También, no sé si vas a hablar sobre eso, pero pasamos aquí. Sí, bueno, en esa diapositiva, ahí lo que podemos destacar es que Honduras es uno de los países más montañosos de la región, y ahí he colocado la fotografía del punto más alto de Honduras, que conocido como Cerro Las Minas, con una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar, que también está ubicado en el Parque Nacional Montaña de Celaca. La siguiente. Hay muchas áreas protegidas, ¿verdad? Sí, Honduras se caracteriza también por tener gran cantidad de áreas protegidas, siendo un aproximado de 97, 95 a 97 áreas protegidas, entre parques y otras regiones de gran importancia, para la biodiversidad. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Ríos, ahora, Sí. hidrografía. Sí, Honduras cuenta con el río más largo, por así decirlo, de Centroamérica, que es el río Coco o Segovia, que comparte una parte con Nicaragua, una parte del río. También podemos destacar ahí el lago de Yojoa, que es el único lago natural de Honduras, y uno de los más grandes, por así decirlo. Y también ahí he colocado la imagen de una de las centrales hidroeléctricas más importantes de la región y para Honduras, lo que es el Cajón, con una altitud más o menos aproximada de 221
kilómetros de altura, perdón, metros. Pasemos a la siguiente. Clima. Sí. Honduras posee un clima bastante variado y sus precipitaciones se presentan en mayor cantidad en los meses de noviembre, de diciembre. En cuanto a las temperaturas, son temperaturas bastante agradables, siendo las más calientes en los primeros meses del año. Por la ubicación de Honduras, es bastante propenso al ataque de fenómenos meteorológicos como es huracanes. Por eso que he colocado esa imagen ahí, que justamente el año pasado fue atacado por dos huracanes de manera consecutiva, similar al huracán Mitch, comparable en esa magnitud. ¿Y el país está preparado para manejarse delante de los huracanes? No de la forma en como debería, porque hay dos principales ríos que al poderse saturar inundan gran parte del valle de Sula, entonces se puede decir que no estamos preparados para un fenómeno como este. Bien, La pasamos. siguiente. Sí. Flora y fauna. Honduras se caracteriza por poseer gran diversidad de especies de plantas y animales. Y aquí he colocado, aquí podemos observar estas cuatro especies, que es el árbol nacional, el pino, cuyo nombre científico es Pinus o carpa. También tenemos ahí la orquídea, que es la flor, la flor nacional. En un tiempo era la rosa, pero después se cambió debido a que no era endémica o no es endémica de Honduras. También tenemos la guara roja, que es el ave nacional, y lo que es el venado cola blanca. El siguiente. La siguiente. Oficial, es el español. ¿Estás ahí, Sí. Henry? Ahora sí. Ah, Sí, bien. no te escuchaba. Bueno, en cuanto a la lengua y la cultura, el idioma oficial de Honduras es el español, sin embargo, existen algunos otros dialectos en diferentes grupos étnicos, como ser los garífunas, los lencas, los misquitos, entre otros. En cuanto a los grupos principales, tenemos a los mestizos, o por así decirlo, también tenemos a los considerados blancos. Y a los grupos indígenas que mencioné. Entonces podemos pasar Bien, a la sí, vamos siguiente. a pasar la siguiente que es Sí. moneda. Sí. Bien. La moneda de Honduras es el lempira, Sí. y fue elegido lempira en honor a uno de los caciques que más defendió, digamos, el territorio, logrando reunir un gran ejército de compatriotas para poder hacer frente al ataque de los españoles durante la conquista, que al final fue derrotado. Es por eso que también en honor a él hay otra serie de eventos como el Día del Lempira. Hay nombres, por ejemplo, está el departamento de Lempira y hay escuelas, hay incluso equipos de fútbol, hay colonias. Y ahí podemos observar a los niños dando
donde se disfrazan para celebrar el día del indio lempira. En cuanto a su equivalencia, un dólar americano es igual a 24 lempira, un aproximado. Y en cuanto a reales, tenemos que un real es igual a casi 5 lempiras. Entonces, el siguiente. Agricultura y ganadería. Sí. Bueno, en cuanto a la agricultura y ganadería, Honduras posee suelos bastante favorables para poder cultivar la mayoría de la región. Es por eso que observamos ahí la diversidad de productos distribuidos en casi toda la región, siendo los principales el cultivo de café, el cultivo de banano, el cultivo de palma, y entre granos básicos. Entonces pasamos al siguiente. Ahí he colocado una gráfica comparativa entre los países más productores de café, entre los que podemos destacar a Brasil en el puesto número 1, y Honduras está ubicado entre los primeros 6, y también Honduras se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los mayores productores de aceite de palma, siendo en el continente americano el segundo o tercer mayor productor, y a nivel mundial está ubicado entre los 8 mayores productores. Sí, entonces la siguiente. Entre los productos más exportados, ahí podemos destacar el café, como usted lo mencionó, también el banano, camarones, oro, también azúcar, siendo el más importante en cuanto a su exportación el cultivo de café. La siguiente. Bueno, ahí he colocado los principales puertos en caso de que vayan a visitar el país, solo para tener una idea más o menos. Los principales puertos, tenemos el de Puerto Cortés, el de Puerto Castilla y el de Amapala, en la región sur. Y en cuanto a los aeropuertos, los principales, está el de Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, y el Toncontín en la capital de Tegucigalpa. La siguiente. Bien, chicos que están en Instagram, vénganse a YouTube, Carolina Diniz Español. Carolina Diniz Español. Vengan a aprender más sobre Honduras, porque antes no sabíamos nada y ahora lo sabemos todo. Fíjense, Leonel Garay dijo, felicitaciones, informe muy completo. Fíjense qué nivel. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. ¿Qué debemos saber más? Ya sabemos tanto ahora, ¿no? Pero aún hay más. Cuéntanos, Henry, por favor. Sí, bueno, ahora vamos a ver algunos datos por los que Honduras es bastante conocido a nivel internacional, comenzando con las Islas de la Bahía. Entonces, la siguiente. Bueno, las Islas de la Bahía está compuesta principalmente por tres islas, que es Roatán, Utila y Guanaja. Sin embargo, hay otras más pequeñas, como Cayo Cochino, Isla del Cisne. ¿Qué podemos destacar aquí dentro de... En esta zona de las Islas de la Bahía es bastante conocido por el arrecife coralino, ya que es el segundo arrecife coralino más grande del mundo, conocido como el sistema arrecifal mesoamericano, debido a que está ubicado en la costa del Mar Caribe, entre México, Guatemala, Belice y Honduras.
El primer arrecife está en Australia. Entonces, las personas que gustan de bucear visitan bastante lo que es Islas de la Bahía, con ese objetivo de conocer esa diversidad de especies que se pueden encontrar. Sí, Sí, ¿y tú así. buceaste ya ahí? Mira, yo estuve en la barrera de corales de Australia, mi familia y yo estuvimos ahí. Y entonces yo no buceé, mi marido buceó, fuimos en un barco que tenía el fondo transparente y entonces buceé sin mojarme. Mira qué bien. No, bueno, yo aún no he tenido la oportunidad, pero sí es algo que deseo hacer, sí, espero Sí. hacer. Chicos, ¿a ustedes les gusta bucear? Si les gusta bucear, escriban ahí. Me encanta bucear, me gusta bucear, no me gusta. Participen ahí. Chris dice, muy bello, todo muy lindo. Y Tati quiere saber, ¿dónde vives tú? Bueno, yo soy originario de Yoro, Honduras. Pero vives. Sí. Pero actualmente estoy residiendo en Labras, el estado de Minas Gerais. Muy bien, cerquita aquí de nosotros. Ahora nos vamos a Sí. las ruinas de Copán. Sí. Honduras también es conocido por las ruinas de Copán, ya que estas construcciones caracterizan a la civilización más grande que existió, que es como la civilización maya. La civilización maya estaba ubicada entre las regiones de Guatemala y Honduras, pero Honduras posee, por así decirlo, la más importante construcción, por ejemplo, esa escalinata que se observa ahí posee los jeroglíficos más importantes de esta cultura, y es por eso que es reconocida como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Bien, pasamos. Sí. Fortalezas o castillos. Durante la historia también se construyeron lo que es fortalezas para repeler el ataque de piratas, o por ejemplo ese el de Omoa, conocido como Fortaleza de San Fernando. Ese es uno de los primeros que se construyó. Tenemos el Fortaleza de Santa Bárbara, ubicado en Trujillo, que fue el lugar donde llegó Cristóbal Colón. Ya el de la Fortaleza de San Cristóbal, ese fue construido con el objetivo de defenderse de ataque, por ejemplo, como de repúblicas como de Guatemala. La Bien. siguiente. Sí. Recientemente fue descubierta otra cultura en Honduras, conocida como la ciudad blanca o ciudad del dios mono. Desde la historia se dice que los conquistadores, por ejemplo, como Hernán Cortés, estuvieron interesados en algunas especulaciones que ellos habían escuchado acerca de una ciudad con grandes riquezas, pero nunca pudieron encontrarla. Y esto es debido a que está ubicada en una de las zonas más biodiversas, como es la Mosquitia, la región de Honduras, que posee también la biosfera de Río Plátano, que es otro reconocimiento que tiene Honduras por la UNESCO. Ahí también observamos una fotografía de un lugar que ha sido visitado también por los científicos de National Geographic.
La siguiente. Sí. Sí. Honduras también posee en la Catedral de Comayagua el reloj más antiguo del mundo. Se dice que fue fabricado por los árabes en el año 1100 y trasladado a Comayagua en el año de 1636. Si observamos, por ejemplo, esos números romanos, esa es una de las razones por las que se cree de que desde esa edad, debido a que, por ejemplo, el número 4 está escrito con cuatro rayitas y realmente en la actualidad no, sino que es una rayita y una V. Que ese cambio fue realizado más o menos en 1300, el año 1300. Entonces, esa es una de las razones por la que se cree que es de esa época. Bien, hay Entonces, gente que quiere ir a tomarse café en Lavras, creo. ¿Por qué? Porque tienes vecinos ahí. Hay gente de São João del Rei, ¿verdad, Ana? Ella es vecina tuya. Cuéntanos del jardín botánico. Después tenemos algunas preguntitas más. Entonces vamos adelantando aquí y enseguida contestamos estas preguntas. sí. Bueno, sí, el Jardín Botánico Lancetilla, ubicado en la zona norte de Honduras, a pocos kilómetros de la ciudad de Tela, en el departamento de Atlántida, ahí podemos encontrar gran diversidad de especies de plantas, como ser plantas maderables, plantas frutales, y como es reconocido también realmente como un centro de investigación. Y si van a Honduras, no dejen de visitarlo, es un lugar muy, muy agradable. Entonces, el siguiente. Otro de los descubrimientos que se ha realizado en los últimos años ha sido el descubrimiento de estas cuevas, que también tienen cierta relación con lo de la ciudad blanca que mencioné, debido a que están relativamente cerca. Entonces, se conoce como una tumba que existió en la historia debido a unos hallazgos, algunas osamentas encontradas ahí y que han calculado de que es más o menos de los años 900. Bien, Entonces, es pasamos. bastante. Sí. Museos. Ajá. En cuanto a los museos, Honduras tiene. Sí, Honduras Me vieron, me picharon, justo. Bien, volvemos a la pantalla de los museos, y no de la profe loca. Sí, Honduras tiene gran cantidad de museos, pero ahí he destacado esos tres, por ejemplo. Ese que está ubicado en Tegucigalpa, que es uno de los más recientes, que está dedicado a recolectar casi toda la evidencia que ha tenido relación con las personas que han vivido en Honduras. También ahí destaqué el Museo de Comayagua, que es el museo que más recolecta evidencia de la cultura lenca de Honduras. Entonces la siguiente. Bien, aquí la mejor parte, lo más interesante pienso yo. Cuéntanos, Sí. ¿llueve Bueno. peces en Honduras? Sí. En la ciudad de donde soy originario, es conocida por esta peculiar lluvia de peces, en la que sucede de manera periódica todos los años, incluso
Hasta hay una celebración, hay un desfile que se realiza en honor a este acontecimiento. Ocurre casi siempre entre los meses de mayo y junio y comienza con fuertes vientos, relámpagos, truenos. Hay diversas teorías que tratan de explicar este fenómeno, pero la que más se reconoce es la de una tromba marina en el océano que levanta esta cantidad de peces y luego es distribuida en este sector de York. Y otra creencia de los habitantes es que Manuel de Jesús Subirana visitó a Honduras, en el caso, por ejemplo, de Yoro, y al darse cuenta de la falta de alimentos y todo eso, entonces es por eso que siempre se da ese fenómeno como un tipo de bendición, lluvia de peces. Y otras teorías es que debido a la fuerte lluvia se saturan lo que es, por ejemplo, las aguas subterráneas y salen a la superficie y lo que hace que salga esta cantidad de peces. Como le mencioné, en lo personal nunca lo he presenciado y esto es debido a que es un evento que aunque se da en los meses de mayo y junio, es impredecible decir, por ejemplo, que va a ocurrir en cierta localidad, sino que no solamente sucede, digamos que, por así decirlo, en una comunidad, sino que puede oscilar entre varios kilómetros. Entonces no es tan predecible. Muy La curioso siguiente. eso, ¿sí? Pero es un país tan bendecido que llueve peces. Mira tú, qué interesante. Ahora, el patrimonio, vamos, explica rapidito, Henry, porque ya se nos terminó el tiempo, ¿sí? Pero como tenemos tanta cosa interesante, no podemos dejar de pasar todas estas informaciones. Sí, de hecho ya casi estamos terminando. ¿Sí? Ya les había mencionado dos de estos patrimonios, que es el de la ruina de Copán, el de la biosfera de Río Plátano, y además de esos dos, Honduras cuenta con un patrimonio cultural inmaterial, que es la lengua, la danza y la música del grupo Los Garífunas. Son bastante reconocidos por una peculiar baile que es la punta. No sé si usted va a colocar ahí alguna de las canciones. En realidad no Más. podré por los derechos de autor. Queríamos poner, pero no podemos. Entonces, busquen chicos la punta hondureña, que es un baile típico. E incluso esta era una de las preguntas de Leonel Garay, de Chile, que ha preguntado sobre la música, la danza, el folclore. Entonces, ya está ahí más o menos contestada esta pregunta. No sé si quieres añadir algo más. No, es la cultura garífuna está presente, por así decirlo, en varios países de Centroamérica y se cree que son originarios también de lo que es África. La Bien, siguiente. siguiente, seguimos, avanzamos ahora, la fiesta, la parranda. Ah, sí, a los que les gusta la fiesta, en Honduras se da uno de los carnavales más grandes de la región, tratando de celebrar en honor a San Isidro Labrador, el santo patrón de la ciudad. Entonces, este evento reúne miles de personas, entre 20.000 a 30.000, en la que celebran con desfiles muy coloridos, con fiestas,
de diferentes grupos musicales también, diferentes platos de comida y demás, y demás actos también característicos de este desfile. La siguiente. ¡Qué En cuanto rico! en cuanto a la gastronomía, ahí podemos apreciar, bueno, no los he colocado todos, son bastantes. Ahí podemos destacar las baleadas. Honduras es conocida principalmente por la baleada, que consiste en tortillas de harina de trigo. Se coloca también con aguacate, con frijoles, queso ¿Cómo se y llama? se baleada. Baleada, con B, ¿cómo suena? Sí, baleada. Bien. Sí, baleada. También tenemos los nacatamales, las montucas de maíz tierno, la sopa de. Ahí tenemos la sopa de mariscos. El pollo con tajadas es bastante encontrado en Honduras, especialmente en la costa norte. También ahí tenemos las catrachitas, que consisten en tortillas. Estas son de tortillas de maíz, en las que se fríen y luego se les coloca frijoles y con queso. Otro también que es característico de la zona norte es el pescado frito con tajadas. La Bien, siguiente. perfecto, vamos, fútbol, también otro tema tan importante entre nosotros. Ah, sí, ya casi para terminar, ahí tenemos el fútbol, uno de los deportes más populares de Honduras. Coloqué ahí la selección nacional de fútbol que ha logrado clasificar al mundial en tres ocasiones: el mundial de 1982, año 82, a 2010. Estuvo también acá en Brasil 2014, y también ha tenido algunos otros reconocimientos a nivel de Centroamérica. Que lo Bien, podemos. seguimos. Los días Y festivos. ya por último, para finalizar, ahí reuní todos los días festivos. Ahí también están lo que ya les había mencionado: el día del Indio Lempira. También está lo que es el día del árbol, y entre otras. Muy bien. Sí. ¿Pasamos? Sí. Ah, mira. ¿Qué dices? ¿O te lo decimos nosotros? Sí, Queremos darte las gracias no. por la presentación tan brillante, por habernos enseñado tanto, por habernos mostrado las bellezas de tu país, por estar aquí y regalarnos esta oportunidad tan especial. Entonces, a ver, quiero que estés conmigo en la pantalla ahora, a ver, porque quiero leerte un mensaje muy dulce. A ver, dice: Hijo mío, me siento la madre más orgullosa de tener ese talento de hijo. Lo amo y gracias por sentirme la madre más orgullosa. Besos, Ove, qué lindo mensaje. Tati ha dicho, qué linda la declaración de la mamá. Te emocionaste. Un saludo para ella, también la amo mucho, y igual a mis hermanos. Bien, y ella dice aún más,
Dice, le pido a Dios que siempre me le siga dando mucha inteligencia y sabiduría, me lo cuide y que mi Dios me dé la dicha de tenerlo conmigo muy pronto. ¡Ah, qué linda! Sí. Muy bien. Así que, chicos, escriban ahí. Muchas gracias. Creo que hemos contestado todas las preguntas de ahí. Si alguien, por casualidad, tiene alguna otra pregunta que no hemos contestado, dejen en los comentarios del video porque después hablamos en Riju y ponemos ahí las respuestas. ¿Verdad, Henry? Sí. Así vamos a hacer. Muy bien, muchas gracias. La gente dice, gracias Henry, estoy muy emocionada. Muchas gracias, excelente. Han dicho que eres muy simpático también, ¿sí? Muchos elogios por acá. Te felicito por este bellísimo trabajo. Has sido como un embajador de Honduras aquí. Y Chris ha dicho, fíjate. Gracias, no, para perdí el comentario de Chris. Ah, después del final de la pandemia, tenemos muchos lugares para visitar. Honduras, sin duda, será uno de ellos, gracias a la bellísima presentación de Henry. Qué nivel, ¿verdad? Te felicito y te lo agradezco muchísimo. Y entonces que tu mamá sepa que estás cuidado aquí y eres querido, ¿verdad? Y pronto volverás a verla, saludarla y a reencontrarse, ¿no? Sí, así será. Y muchas gracias por esta oportunidad. Para mí fue un orgullo y un honor poder compartir algunas de las cosas de las que se caracteriza mi país. Y están invitados para que puedan conocer, ojalá puedan hacerlo después de la pandemia. Muy bien, muchas gracias entonces, besos, cuídate mucho, Henry, gracias. Y nosotros, chicos, tenemos nuestro compromiso. Los que no se han suscrito al canal, que se suscriban al canal. Los que no hayan entrado al grupo de Telegram, utilicen este QR code para entrar y así recibir todo el material, todos los comunicados, todo el contacto que tenemos entre nosotros. Pessoal, un prazer estar aquí con vocês. Agradeço a participação de todos e não se esqueçam, toda quarta-feira às 8 da noite. E nós estamos no movimento de fazer o canal crescer. Para isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Então, compartilhem essa live com outros amigos. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz por conhecer e aprender tanto, né? Aqui a gente aprende espanhol y vida. Nosotros vivimos el español. Buenas noches, chicos, todos emocionados. Gracias, Débora, Lorena, Fátima, Sove, Doris, Wagner, Karine, Luta, Ti, Ailton, Cris, todos. Beso desde nuestro corazón. Cuídense mucho. Adiós. Viajes. Desarrollo profesional. Pasión. Vivir español con Carolina Diniz. Siempre los miércoles a las 8.